por la tarde-noche, aquí en el Urbano. Señoras y señores, presenta el Deportivo Morón que quiere ganar en el campeonato. ¿Podrá esta noche? ¿Podrá en este domingo? Frente a Comunicaciones, el partido que en un rato nada más vivimos como siempre, a través de Aguante Gallo. El saludo de los jugadores para todo el pueblo moronense que se vino en este domingo a alentar al gallo. Bermúdez, juega el Deportivo Morones para Pani, para Ackerman, en marcha el partido aquí en el Urbano, el cartero ya está jugando con el gallo. Bueno, con dos cambios, hoy ingresa Barrio Suárez, hace su debut por Conociari y escudero por Juan Pablo Rochi. Se viene para Pani, tirándola para Ackerman, Ackerman que se quiere dar vuelta, Cassini que lo marca, sigue el guerrero cordobés, le pega al arco Barrio Suárez queriendo sorprender, el paraguas para Chiquilito. Tiene espacio Chiquilito para avanzar. Ábalos y Gianfelice esperan en el área. El centro que viene para el 10 muy pasado. La hace circular Gianfelice. La va dominando Vanegas. El capitán va a levantar el centro. Busca pie. Nadie que alcanza a conectar ese tiro al arco. Ya lo querían limpiar. Y empezó a opinar sobre la guerra. Se viene Comunicaciones. El remate. Y Migliardi, impresionante. Le sacó el remate al número de Gianfelice, que de zurda y de media vuelta, casi, casi. Quiero ver la repetición porque me parece que le entraba esa pelota al lado del palo, Qué buen taco metió el guerrero cordobés. Y qué buena jugada armaron Iñiguez, metiéndola por izquierda para Escudero. Llega y va a levantar el centro muy forzado que viene para Lillo. Cabezazo del 4, ahí está. Caía en el área un hombre de Morón. Escudero, es para Pani. Se viene Morón, a ver. Es para Pani que va en velocidad, tocó para Hernán Lillo. Míralo. Escudero abierto por la izquierda. Y la pelota viene para el Pichi. Fallaba Civit, le quedó Escudero que levanta el centro. No podía, es para Pani, castigue usted. 10, había una mano, el árbitro dice que no. Que la mano en Pajés fue sin intención. Insiste Lillo tirándola para Barrio Suárez o Tarola. Bueno, nos queda la duda porque estamos lejos. En esta le vamos a dar la derecha al árbitro, pero no es la mano, El Mono Pérez, tirándola por bajo para el guerrero cordobés. Toque para Esparapani, devolución para Damián. Jugó la pelota por el medio y está. No, definía muy bien Barrio Suárez. Era una gran jugada, pero había offside. El juez de línea levantó la bandera, ni bien Ackerman tocó la pelota del pase. No sé si era offside, pero no se le puede reclamar nada al tipo porque la levanta antes, no la levanta después. Y está en mucho mejor posición que nosotros. Está en la línea, juez de línea. Todo Comunicaciones metido en el área de Migliardi. ¡Ay! El tiro al arco, Migliardi, que sacó justo cuando la pelota entraba por el medio. La bocha que viene hacia el área, de cabeza van devolviendo arco que después le pifia la pelota. Y ahora la salida es con Bruno. Se acaba de salvar el arco del Deportivo Morón Costa. Pelota que viene hacia el área para De Mayo. La pelota que va quedando y no más. Gianfelice para primero. Tapó impresionantemente el arquero Alejandro Migliardi. Terrible tapada, ahora quedó golpeado. 36 del primer tiempo. Migliardi, el Chiche Migliardi, es la figura de Morón. Imagínense cómo está jugando el gallo. ¡Qué pelota! A ver qué pasa. El centro abierto. Migliardi que se la jugó y la tiró otra vez al córner. No le cabecea a nadie ahí, La corre Gianfelice, anticipa González sin falta. Bruno se va firmando, rebotaba en Bermúdez. Señoras y señores, el árbitro del partido decide la finalización de estos primeros 45 minutos. Comentario de Marcelo Costa de este empate en cero. Y el equipo se va silbado por los hinchas. El resumen es, la figura de Morón en este primer tiempo fue el arquero, Chiche Migliardi. Marcha la etapa complementaria, Gianfelice con Ábalos y después con Vanegas. Señoras y señores, movió el cartero que está jugando frente al Deportivo Morón, que por ahora no vemos variantes. Así es, conforme Alejandro Méndez, como siempre tardan a hacer los cambios. Más allá de este córner que tiene en contra. El centro de Gianfelice que viene, de cabeza devuelve Barrio Suárez para Pani. La saca González. Barrio Suárez, lo tiene a Damián, y corre Ackerman y domina a Damián, y métela por izquierda para Escudero, sí, es, gol.
Escudero. Gran contra del equipo del Cabezón Méndez. Al fin aprovechó este tipo de maniobra de Barrio Suárez para Ackerman. Y este para Escudero y definió. ¡Qué bien el Pichi! ¡Ganamos 1-0! Bueno, gran mérito de Diego Barrio Suárez que defendió en el aire, en el área propia con un cabezazo, salió jugando, lo vio y no fue egoísta, a Ackerman se la pasó, Ackerman a su vez para el Pichi Escudero que definió con bronca, con furia para romper esta serie de empates. Gana Morón, señores, en el Urbano. Gana Morón 1-0 con el gol del Pichi Escudero de Barros para la victoria parcial de Morón. Escudero que levanta el centro, le quedó a González, la sacaron justo, le viene quedando otra vez a Escudero, un nuevo centro, devuelven. Iñiguez tirándola para Lucas Esparapani que se va frenando, sigue Esparapani, devolución para Escudero, no, apertura para Barrio Suárez, será de Escudero, qué golazo, ya está, ¡gol, Ackerman! ¡Morón! ¡El guerrero cordobés! ¡Gran mérito del Pichi Escudero! Te digo algo, parecía que la bocha entraba solamente por Escudero, pero Damián aseguró, gana Morón 2-0, Marcelo. La jugada arranca con Esparapani, que le mete una pelota a Barrio Suárez, que inteligentemente la deja pasar para Escudero. Escudero remata la pelota que parecía que no entraba y ahí Ackerman tuvo que asegurarla y clavar el segundo. Señores, créalo, esto es verdad, ¿eh? Morón gana 2-0 en el Urbano. Gana Morón 2-0, señores. Morón festeja mientras algún jugador está golpeado, pero el gol lo gritó todo el pueblo moronense. La busca Barrio Suárez, devuelve Cassini. Según su interpretación, Costa, por lo que ha analizado el partido, la figura de Barrio Suárez es para Pani tirándola para Damián. ¡Damián! ¡Golazo no! ¡Le entró mal a la bocha! Explíquelo usted, Costa. ¿Era Damián? Sí. La pelota viene para Barrio Suárez. Devuelve el 17, ya vamos a estar confirmando quién es el que ingresó. El Monito Pérez, tirándola para Damián, ahí está, Barrio Suárez, sí. ¡Gol! Del Deportivo Morón, Diego Barrio Suárez, pelota larga para Damián, de cabeza. Para el paraguas, qué bien definió Diego Barrio Suárez. Y Costa hace un ratito lo estaba diciendo, eso no es la figura. Marcelo, me parece que sigan a 3-0. Tuvo participación en los tres goles. En la primera, en el primero inició la jugada, en el segundo la dejó pasar para el Pichi Escudero y ahora definió cómo hacen los goleadores, sin dar vueltas, pegándole al arco y reventando al arquero. Señores, se lo vuelvo a decir, gana Morón 3-0. Gana Morón 3-0 con el gol de Barrio Suárez a los 20 de esta segunda parte. Todavía no decidí mi candidatura. Aquí vamos a votar en la próxima elección, que yo sé. Se viene Esparapani tirándola para el Pichi. El Pichi que va por la punta izquierda. Será del Pichi otra vez. El Pichi castiga. Pegó en el palo el tiro del Pichi Escudero. Casi el cuarto. Se animó el Pichi, che. Se animó, le pegó, lo fusiló al arquero. La pelota fue de vuelta por el palo. Baez que cierra. Para Pani. Iñiguez. Para Ackerman, Damián, a ver Costa, Damián, ¿penal? No pasó nada. Ackerman, ¿penal cobró? Sí. Ah, bueno, lo de Bermúdez tomó su tiempo, ¿no? No, Dios le dio ventaja. Había dado ley de ventaja, pensó que el jugador de Morón podía ganar y finalmente le cobró un penal. Finito el penal, porque hubo una obstrucción, no fue una falta grosera. Señoras y señores, Damián Ackerman, la orden de Bermúdez. ¡Ackerman! ¡Tapó el arquero! ¡Ackerman! ¡La sacó Cassini! Morón desperdicia la chance del cuarto. Bueno, no hay caso, no es la noche de Ackerman. Remató fuerte, pegó en el travesaño, no pudo definir en segunda instancia. Escudero, largo, pase para Ponce, viene Escudero. Este segundo tiempo es otro Morón. Se viene Ponce. A ver qué hace Ponce. Ponce. Castiga Ponce al arco. Otarola. Ponce. Chávez. Sigue Daniel Chávez. Busca área. Levanta el centro. Paralillo. Cabezazo. Sí. Ay, Damián querido. No le sale una, Ackerman, ¿eh?
¿Quién era que entraba por el medio? ¿Ponce? Se agarra la cabeza diciendo flaco. Estaba solo yo, ¿eh? Pero así son los goleadores. No, pero quedó de cara al arco. Era para pegarle, Marcelo. Bocha en movimiento. Atento a lo que pasa con Bermúdez. Devolverá González y termina. Antes Rochi. Le pega de zurda. Señoras y señores, es noticia. Ganó el Deportivo Morón por primera vez en el campeonato y con goleada. Escudero, Ackerman y Barrio Suárez, los goles para el triunfo del Gallo frente a Comunicaciones.